simpatizantes de la Mesa de la Unidad Democrática salieron nuevamente a las calles para pedir la activación del referéndum revocatorio. Aseguran que este proceso se ha retrasado por la falta de división de poderes en el país. La única manera de enfrentar a este régimen sátrapa es estando en la calle, porque definitivamente han acabado con todas las instancias constitucionales e institucionales, nos hemos ido asfixiando, están desconociendo al poder legislativo. Lo que nos queda es presión popular. No hay rincón del Estado Anzoátegui donde la oposición no estemos reclamando la salida de este gobierno, porque estamos hartos de sus metidas de pata. Nosotros no tenemos miedo, que publiquen las firmas, aquí están los rostros de todos los que firmaron. Nosotros vamos a firmar todas las veces que sea necesario hasta lograr el cambio. Los opositores reiteraron que esperan que el Consejo Nacional Electoral realice el referéndum este año y así avanzar con el cambio político en el país para solucionar los problemas de desabastecimiento e inseguridad. Desde el Estado Anzoátegui, Marianela Maurera, Notiminuto.